felicidad. No me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y es tú que no eres amor, lo que hoy niegas, lo que dices que nunca pasó, es el más dulce recuerdo de mi vida. Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma, que un día te quedarás tú conmigo. Y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón, y mi corazón hoy tiene que verte como solo amigo. Y aunque viví yo enamorada y totalmente equivocada, no me importa. Lo más lindo, el más grande amor, y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más bello. Amigo, que viví yo enamorada y totalmente equivocada, no me importa, porque esto sí fue amor. Por mi parte, lo más lindo, el más grande amor, y aunque siempre lo renuncies, para mí fue lo más. Buenas noches a toda esa gente fuerte. Bienvenidos y bienvenidas a la gran final
de las fuertes del punto BIM, el programa de él y para el pueblo. Así es, muy buenas noches a todo nuestro público, a nuestra audiencia fiel, que hoy, esta noche, tenemos un mega programa. Pero quiero aclarar algo, no es el final del programa, es el final de la primera temporada, porque la segunda viene más recargada y más fuerte que nunca, como tiene que ser. Así es, niña, tenemos el mega programa. Más adelante vamos a festejar el año nuevo con varios personajes de la comunidad, artistas invitados, y hasta vamos a quemar, mira, ve, al coronavirus o el bicho, el que tienes tú. El bebé. El bebé. Vamos esta noche a despedir el año como tiene que ser, con bombos y platillos, porque las fuertes del punto tienen el presupuesto. Ya mandamos a ver el buffet también en la Obvio, cena, ¿no? Como muy pocas. Como y muy también, pocas. Y también, Brini, la farándula no pudo esperarse. Raulito, mándame la cápsula de lo que se viene más adelante. En esta noche. Esta noche, en la gran final de las Fuertes del Punto, la Loba arremete en contra de los cacheros y manda un mensaje contundente a Chantal Sainz. Además, tendremos el capítulo final del antes y el después de algunas chicas trans. Descubre cómo lucían cuando eran unos hombres. Entérate, Leonardo DiCaprio, ecuatoriano, fue regresado desde el aeropuerto de Chile a Ecuador. Y esta noche estaremos celebrando la Navidad con algunos personajes mediáticos de la comunidad. Pero esas notas están candentes. También tenemos a uno de nuestros oficiales que viene también con esta noche a compartir con Así nosotros. Así es, Brini, la licenciada Faker nos está haciendo la cordial invitación para una cena navideña en el programa Hobbies TV. Y mira quién también Aceptado, ha venido de gala. Aceptado, Georgina, pero nos mira. Ha invitado a las Fuertes del Punto. Para que tú veas, ¿qué? Como somos codiciadas. Dicen que no se olviden de ella, mira cómo ha venido. Vamos, recibámosla. Aurora, Aurora. Aurora, vamos a recibir a la diva de la comunidad. Porque ella es una diva. Ya no, ella es licenciada. Ya no es licenciada. Ya es no. Una abogada. Porque Mira ella viene a defender tus derechos. Los míos y los del pueblo. Con las listas y todo. Ponte pila, mira, ve. Mírala, a ver, ponte pila. Mírala. La guapísima y única diva trans. Más cotizada. La mismísima Rata Kane. No te ¿Cómo? Preocupes que más adelante vamos a hablar de esa persona. ¿De quién? Brini, ¿qué te parece si empezamos con materia? Porque resulta que la Loba manda contundente mensaje a esos cacheros. A esos cacheros quitaplata, sí. Mándame la primera vamos nota de la Loba, primera parte. Teniendo respecto a tu pregunta, si ustedes consideran o el público considera, si los hombres están con las maricas por amor o por interés, depende. Yo pienso que muchas compran amor, entonces sería un poco por interés, pero también yo veo que hay hombres que están con maricas porque las maricas son aventajadas y ya no son hombres, o sino que esos hombres se sientan y aguantan solo, o sea, solitos se sientan, o sea, hay muchos que están por tragona y otras por interés, hay muchos hombres que están porque son tragonas, o sea, les gusta sentarse, subirse en el palo cebado y bajarse solito, y otros que son cacheros que tienen interés, pero a la larga también comienzan a sentarse un poquito, porque recuerden, hombre que anda con trans, a la larga le gusta el huevo, ley de la vida, comienzan huevo loco y terminan loco por el huevo. Entonces, a ti te digo, algún rato la tortilla se te voltea, mala, atentamente la Loba, la belleza ecuatoriana. Respondiendo respecto a tu pregunta. ¡Wow! Si ustedes consideran declaraciones de la Loba hacia estos cacheros interesados y que les encanta sentarse en el pepino, dice por ahí. Ah, dice que se sientan unos, pero se abren como coliflor. Dice que se abren así. ¡Chas! Pero tú hablas por experiencia, ¿o qué? Por supuesto. Por ahí, ahí me he visto. ¡Oh! Se han querido sentar. Se han querido sentar, pero le he dicho, oye, cálmate, pues. ¡Uy! ¿Quién dijo sí, eso? Sí, yo la soy la que me tengo que sentar. ¡Modérate! ¿Qué tienes que decir tú a ver a estos cacheros? Que dice que son unas maricas vestidas de hombre. Unas es que hay que decirlo así, porque un hétero no se sienta, perdóname. Ay. Puede estar con una trans, un hétero sí, pero no se sienta. Eso es ser una olla tapiñada. ¿Tú crees, ñaño?
Así es. Raulito, póngame la pregunta para el público, por favor. La última pregunta de la primera temporada. Así es. Vamos a ver la pregunta para el pueblo. Y dice así. A ver, vamos a ver la pregunta para el público. El público dice así. ¿Qué último mensaje le dejas a toda la comunidad en este año? Hay muchas, van a saltar y van a decir, a mi marido le dejo la ropa de fin de año. ¿Será realidad o no que ya las trans ya le están comprando la cachina a los cacheros? Ya le compraron. ¿Tú ya le compraste la tuya a tu marido? No, ya me la compró él. El vestido ya lo tengo en casa, papi. ¿Viste? Un sueño. Un sueño hecho realidad. Así es, Brindy, porque también hay una segunda parte de La Loba que ya no solamente remete en contra de los cacheros, sino que también de una diva trans. Uy, escúchese. A ver, Raulito, súbemela, súbemela. ¿Viste? Uy, ya siento ese espíritu que entra por mí. ¿Por dónde entra ese espíritu que no te veo? Oye, Brini, mira, te voy a decir algo. Ajá. Por una parte está Rumiñahui y por la otra parte Monachita. ¿Tú qué opinas de ese La meme? Monachita es guapa y es famosa. Y hablando de cabeza chancho. Ya la queman este año, se la comen en un hornado y para eso la loba arremete en contra de la cabeza de chancho. Señorita, cachero es el hombre que se come a una travesti, a una hombrada o a un loco. Esos son cacheros, los que andan en las minas, los que son mineros. El heterosexual es el que solo tiene una vida normal con una mujer, crea una familia. Por favor, zapatero a su zapato. Él es un cachero minero, señorita Sai. Y no se olvide también, señorita Sai, yo sé que usted tiene una línea de jeans, Arianita, por favor también darle promoción a la pañalera. La pañalera, ¿será que el culo lo tiene muy deforme? Es tipo que la loba dice que tiene un culazo grandotote y son los pantalones, mejor dicho, talla plus. No lo dije yo. Nuestra gran amiga en común, Liandra Cepertegui, que está en el extranjero. Pero, wow, fuertes declaraciones en contra de la cabeza de chancho. Y auspiciante también, gran amiga de la casa. Claro. Pero, viste, tú sigues amiga, yo sigo. Tú paras y yo paro, así de simple. Así es, esto es la ¿qué guerra. ¿Qué más opinas con la chica? ¡Ay! ¿Qué dijo eso? Pero para bien o para mal, que hablen de uno y tengan el tiempo de hacerles memes, pues está claro. Bien. Claro, mira, yo te digo la verdad, pueden hacer los memes que quieran, pero yo no me ofendo, ñaño. Tú sabes como yo soy relajante, yo me río de las cosas. A ver, ríete, a ver, con ganas. Vamos a reírnos como la monachita. Pero le dieron duro la culepañal. Perdón, ¿qué dijo eso? ¡Ay, qué dijo eso! Kainer, modérate, por favor, modérate. ¿Qué dijo eso, la culepañal? ¿Qué? Oye, Raulito, ¿qué le pongas esto mío? Yo no sé qué querrá decir con eso. ¿Qué querrá decir con eso, Chantal? En la comunidad que se desata, la loba pelea con el chancho. La loba. Se lo comerá. Se comerá la loba su chancho. Señor La Voz, ¿usted se encuentra ahí? Así es, aquí estoy. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que entre estos dos animales, una loba se puede comer a un chancho? ¿No? Así es, bien necesita hornado también. Uy, por la boca, ha sido terrible. Y si lo han alineado bien, porque si es el chancho, culo de pañal. ¿Qué dice el pueblo, señor La Voz? A ver. Léanos los comentarios del pueblo, porque el pueblo es la voz de Dios. Así es, bueno, tenemos a Brian Ezequiel que dice, chicos, muchos éxitos, estaré en la segunda temporada con mi esposo. ¿Viste? Bienvenido. Un sueño. Será. Así es, también tenemos que está viendo Andrea Danielita Pérez, también Clarita León, Jeffrey Alvarado y también manda saludos Clarita León. Clarita León, un saludo a todos los que están conectados a esta hora en Las Fuertes del Punto. Ya mismo voy a leer personalmente yo sus comentarios en vivo y mandarle muchos besos a toda la comunidad, deseándole lo mejor en este fin de año, que es un año sabroso. Aunque nos hayan pasado cosas malas, muchos hemos perdido familiares, pero no importa, hay que tomar la vida de buena onda y es un año sabroso como tiene que ser, porque este año me revientan como camareta. ¿Te revientan en qué? Ay, sí, me van a coger tru, como los pirotes, así como revientan. Tra. Una. Sin saliva así, y sin... Desgarrando todo, como tiene que ser. Ay, ¿quién dijo eso? Brini, también te cuento que póngame la claqueta abajo del final de temporada, señor productor, para que el público vea que este es nuestro capítulo 10
para esas personitas que dijeron que ni a uno, a durar ni a dos ni a tres programas. Mira, y le dimos en la boca. Y yo creo que ellos ya mismo se van porque con cada programa... Ya desaparecieron. Señor La Voz. Ya desaparecieron. Señor La Voz. Dígame. Diga, ¿verdad que ya Disculpe, un programa de farándula que salió hace poco que ya desapareció. Sí. Bueno, no se han pronunciado, no me han dicho nada. Me dijeron que iban a tener otra temporada, pero ya han pasado. No, Raulito, escúchame. No, ya digamos. No, ya ahora es con celular, ya eso desapareció, tranquilo. Pero sí le decimos a toda nuestra audiencia que vamos a regresar muy. No nos vamos a ir mucho tiempo, como año. En otros programas. Obvio. Estamos en un corto descanso nomás, pero regresaremos poderosísima y con un nuevo. No. Adquisición, dice por ¿Será ahí. ¿Será que lo dice? No, mejor no. No lo digas todavía, es una sorpresa. Como tiene que ser, pero esa persona viene a destruir, destruida sin pelos en la lengua. Vamos a ver, Eugene, ¿qué más tenemos? También tenemos, mándeme otra vez la claqueta del público, señor. La pregunta, vamos a ver la pregunta ver. Esta noche. Estoy como excitada yo esta Porque noche. Esta noche quemamos el viejo. Porque quemamos el bebé. Dice, ¿qué último mensaje le dejas a toda la comunidad? En este año vamos a ver al mejor comentario, lo vamos a leer en vivo y en directo y tal vez le mandemos un kickback de las fuertes del punto. Ya no como en otros programas que solo dan condones y lubricantes. Ay, ¿quién dijo eso? Ay, mija, nosotros también dimos eso ya que vino la TVSI. Ay, pero los buenos condones. Pero eso es resistente. Que por ahí hasta me regalaron una caja de pre para que tú sepas. Ay, de pre. Eugenio. O de TAPS. Dígame, señor La Voz. Pero la pregunta que se hace el público es: ¿de qué material están hechos esos condones? De cuero de cabacho. Uy, ¿quién dijo eso? Dice que eso te lo pones y no te lo rompe ni Cristo. Así, Dios bendito, ¿sí o no? Sin lugar a duda, dice la Chawi. Ahora sí, señor productor, mándeme otra vez la cápsula para que el público sepa qué tenemos más adelante. Veamos. Esta noche, en la gran final de las Fuertes del Punto, la loba arremete en contra de los cacheros y manda un mensaje contundente a Chantal Sainz. Además, tendremos el capítulo final del antes y el después de algunas chicas trans. Descubre cómo lucían cuando eran unos hombres. Entérate, Leonardo DiCaprio ecuatoriano fue regresado desde el aeropuerto de Chile a Ecuador. Y esta noche estaremos celebrando la Navidad con algunos personajes mediáticos de la comunidad. Oh my God, Dios, esta noche las Fuertes del Punto están bomba, bomba. Pero me gusta, Raulito, el ambiente, le has puesto una música así como de... Mira, escucha, Eugenio. Uy, qué rico. Me da ganas como, me siento así como en pimocha. Ahora sí, volviendo a materia, póngame a un lado la nota de Leonardo DiCaprio. Bueno, resulta que él hace días atrás, la nota al lado, por favor. Resulta que él hace algunos días atrás se fue al extranjero, se fue a nada más y a nada menos que a Santiago de Chile, al país de los refugiados. Pero por cosas del destino, ahora del COVID, todo eso, desde allá lo regresaron otra vez a Ecuador. ¿Pero por qué? Y los gastos ascienden casi a los $1,000. O sea, una cirugía menos. Y no le reembolsaron nada. Dios mío, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Por lo del COVID, no dejaron pasar casi a nadie. Es mejor dicho, a nadie. Entonces tenía el bebé. No, mija, él tenía... Él tenía todos sus papeles en regla, incluso el del COVID le salió negativo, pero no están dejando pasar por lo de la pandemia. Ah, ya. Quedó como puerco, dice la Keine por ahí. A ver. A ver, ¿qué? 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 Me está diciendo de que él posaba transmisiones en vivo, que aquí, que allá, y mira, al fin y al cabo, otra vez en Ecuador, Leonardo. Ni como el Papa besó el piso siquiera de las tierras chilenas. Pero igual le mandamos un gran saludo al gran amigo de la casa, Así es, Leonardo DiCaprio. Esperamos que el próximo año te reciba Chile. Te cuento y te comento que él ya no quiere saber nada de la televisión, peor del internet. Ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Él ahora se dedica a trabajar en modelo. La televisión. Y por ahí me dice Nanda que la televisión no quiere saber de él. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que la televisión no quiere saber de él? ¿Cómo es eso? Si es un personaje mediático que vende y vende y vende y vende y nadie lo compra. Uy, ¿quién dijo eso? Ay, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ahora sí, mire, vámonos a un corte comercial y regresamos con más el antes y el después. Así es. Y un invitado que viene también a dar su punto de vista de esto. Vamos a ver de quién se trata. Ya volvemos.
fits. Getting late, call it quits, just as my paranoia comes to be. Ya estamos de regreso con más de nuestro programa. Aquí tenemos a uno de nuestros invitados y auspiciantes de Robert Peluquería. Bienvenido, Robert. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Vigny. Gracias, amigo, por la invitación. Es un placer estar compartiendo con ustedes en esta noche. Ahora, ¿qué le parece si vamos a mandar la siguiente nota, el antes y el después? Y comentará con nosotros en nuestro auspiciante estrella de Robert Peluquería. Veamos la nota. Mira la caramelo, bellísima, guapa antes y ahora un sueño, miles de dólares invertidos en ese cuerpo y ese rostro. ¿Qué opinas, Di Robert? ¿Qué opinas tú? Bella, cambio, bella, muy hermosa, bella, muy entre bellas, una de las tres más guapas de este dinero país. Bien invertido, así es. ¿Viste? Un aplauso para la caramelo. Un aplauso. Vamos con la siguiente, Raulito. Cabeza de chancho. Cabeza de chancho, pero y en la realidad es así ella. No, pero harto maquillaje. Cosas de ella. ¿Qué has escuchado? Cuéntame. ¿Qué? Ella no es la que habla mal de la comunidad. ¡Oh! ¡Ay, Chantal, mija! ¿Qué pasó? ¡Chantal! Sí, ¿viste? Sí, he escuchado muchas cosas malas. Así ¿cómo que, cuáles? ¿Cómo cuáles? Que habla mal de la comunidad y todas esas cosas. Pienso que no la conozco, la verdad es que no la conozco, pero me gustaría ser muy neutral y todos pertenecemos a la comunidad. ¿Qué mensaje le darías? Debemos tener apoyo entre nosotros. Entonces, si nosotros mismos nos destruimos, ¿quién nos va a respetar? Me gusta, pero me asusta. Volvemos a ver nuevamente a la caramelo, un sueño hecho realidad. Ahí está la caramelito, qué guapa. ¿La siguiente cuál es? La siguiente que va a salir a continuación. Nanda. Nada más. No, pues Nanda está acá en público. Ay, estoy metida con Nanda. Ya mismo la traemos también a entrevistar acá. Sí, ¿será que vino Nanda? Un sueño. Vamos a ver la siguiente, quién sale ahí. Vamos a ver aquí. A ver. Ahí está nuevamente Cabeza Chancho. Puro filtro. Por acá de Nanda dice que tiene harto filtro de Snapchat. ¿Snapchat? Había una última, señor productor, no me la dejó avanzar, por favor. Había una última ¿qué candidata. ¿Qué será? ¿Qué? No, creo que la cabeza de chancho utilice filtros y ella si es guapa. Si me ayuda a adelantarlo, por favor. Pero la tecnología. Ahí está, mira. ¿Tú sabes la trans más dotada del Ecuador? La trans más dotada del Ecuador, la polla. Nuestra polla pollo también. ¿Pollo gallina vieja? Es pollo gallina vieja. Fue una de las primeras trans en abrir paso a las Europa europeas. Para las nuevas, una leyenda viviente. Una leyenda, y importa. Pero por eso, aparato. Ya no es polla. ¿Qué es? Gallina vieja. No, pues, no, mira, lo que pasa es que a ella le dicen polla por, mira, ve. Oh, o no, Brin. Ya entendiste, sí, Robert. La polla le dicen por ahí, pero mira. Así es. Un brazote. Ya Eugenio tuvo el placer de probar ¿ves? Ese. No. Uy. No, a mí no. ¿De dónde no sale ese condón con sangre? ¿Ah? Vamos a leer los comentarios del público. Dice, vamos a verlo. Rafael Alvarado dice, qué regia me parece. George Podolsky dice, y todos llegamos o podemos llegar a Chile, pero en Chile no cualquiera brilla. ¿Qué opinas tú respecto a eso? A ver, ¿qué opinas tú de los que van a Chile, que van allá? ¿Brillan o no brillan? Depende. Yo tengo muchos amigos que han llegado y han conseguido personas que los han ayudado. Entonces han logrado brillar. Hay otros que lamentablemente llegan a hacer cosas que no deben. Entonces,
Ni con escarcha brilla. Sí. Pero un saludo especial para mi amiga Brittany, que ella está allá trabajando, está trabajando en algunas fundaciones que ayudan a la comunidad, y eso es importante. Ah, ¿de verdad? Yo, sí, ayuda a la comunidad, ya muchas chicas, y está brillando bastante. Ya eso está chévere. ¿Qué más dice el público, Eugene? Cuéntamelo todo. El pueblo dice lo siguiente, dice dímelo. Por acá, saludos desde Chile, Temacu. Feliz año, chicos. Diana Piloso. Piloso. Un saludo. Quiero mandar un saludo especial también a nuestra voz en off, Alan Sánchez, a mi mamá Estrella Lainez. No sé si usted quiere mandar algún saludo. Bueno, sí, yo quería pedirle la oportunidad para mandar un saludo muy especial a mi hija Naomi, a mi nieta Victoria y a todos mis amigos que me están viendo en este momento del en el Guamos Sur, porque un fuerte abrazo para todos los que me quieren y tú sabes a quién también que no me quiere. Ay, pero por ahí, Eugenio. El próximo año viene una nota contigo. ¡Ay! ¡Uy, quién dijo eso! Y te cuento, Eugenio, que D-Robert Peluquero está envuelto en una polémica. No me digas. Una trans se le llevó nada más y nada menos que 500 lucas. Como la loba. Como la loba. 500 lucas. ¡Ay, 500 mira. Lucas! ¿Será que la ponemos en la segunda temporada de esa pavela en el show caído? Así es. Y también a la otra que me odia. ¿Cuál es esa? A la que le di trabajo y habló mal de mí. ¿Cómo? ¿Sabes quién eres? ¿Quién es la cabeza de sobrante? ¿Quién? Más conocida como la Chao. ¿Ve? ¡No! Dios ella. Mío, se prendió el guamo. Este no guamo sabes. Yo tú no sabes, sé, va a arder. Tú la conoces. Dios mío, esto es como, uy, esto es batalla de diosas por allá. Bueno, seguimos. Hablaste mal de mí, tú eras la dañada. Ahora sí, póngame nuevamente la. Gracias, Robert. Vamos, muéstrame la pregunta para el público. Que la lea, Robert. A que ver. Vamos a ver. La pregunta. La pregunta para el público. ¿Qué último mensaje le dejarías a toda la comunidad este año? Queremos escuchar su respuesta. Nuestra amiga Britney estará leyendo la mejor respuesta, ¿verdad? Así es, ya vamos a leer los comentarios. Y a D-Robert Peluquería, gracias, hermano, amigo, por estar aquí esta noche con nosotros en la Fuerte del Punto. No te vayas porque... Yo quiero agradecerles a ustedes. Hasta quemar el viejo. Gracias, así gracias es. Por la invitación. Gracias a toda la producción de este hermoso programa que yo sé que cada día llegará a más lugares. Me encargaré precisamente de hacer que todos mis contactos sigan compartiendo este programa. ¿Viste? Gracias, chicos. Un abrazo. Muchas gracias a ti. Así es. Vamos. Mándeme otra vez la pregunta. Vamos señor. A la pregunta otra y tenemos la pregunta. A. Vamos a. Dice sí. ¿Qué último mensaje le dejas a toda la comunidad en este año 2020? Casi un año caótico. Dios bendito. Ya saben que revientan. La reventaron a la cabeza de chancho por allá. Ñaña. Acá dice Juan Espinosa. Nadie como la leyenda de España, La Veneno. También vamos a tener una nota de ella en la siguiente temporada. La Veneno nos ahora dio una sí, entrevista que a ningún programa en Ecuador se la ha dado. Vamos a ver. ¡Uy! Apareció tipo la bella genio, una invitada de lujo. Tipo Selena. Canta hermoso, recibió a capela, no como otras que utilizan playback. A ti te digo, Georgina, no al playback. Dile no. Muy buenas noches allá a este público que está conectado en esta noche aquí con esta hermosísima dama y acá este hermoso caballero. Muchísimas gracias por la invitación, Britney, y acá hay Eugenio también. Muchísimas gracias. Aquí estoy para responder a todas sus preguntas, chicos, así que pregunten lo que sea. A lo que venimos. Ella está abierta como directo un libro, al grano. Como tiene que ser. La Keiner tiene una pregunta para ella, Eugene. A cuéntamelo ver. Todo. Pero despacito. Dice que qué opina respecto a este programa. Bueno, es la primera vez que estoy aquí. Muchísimas gracias, como les dije, por la invitación. Pero sí, me parece espectacular, pues, ¿no? De farándula, sí, de farándula. He estado en muchos programas invitadas, pero ninguno como este. ¿Cómo tiene que ser? ¡Toma! Y no digas así, que ya el cachetón a mí se pone bravo. Imagínate, por todo se anda atacando. Ay, un mensaje para la comunidad, ¿qué opina? ¿Qué mensaje le daría a la comunidad este año para que ya no se estén peleando en el año entrante? Bueno, pues la cosa es ser tolerantes, llevarse bien con cada una de las personas. Yo creo que eso es lo más fuerte, pues, ¿no? Y dar amor, como siempre dar amor. ¿Usted amor? Claro, con mis amistades, con mi prójimo. ¿Cómo, Raulito? A cambio de dinero. No sé qué habrá querido decir. No, mentira. A cambio de dinero nada, que sea todo por gratitud hacia la persona que uno quiere, pues no. Así es, me gusta, me gusta. Pero una pregunta con todo respeto le quiero hacer. Usted, mujer,
biológica o es trans? No, soy una chica trans, pertenezco a la comunidad LGBTI y orgullosamente lo digo, pues no. A veces sí se confunden, he tenido problemas por eso, pero hay personas que no están, como se dice, no están preparadas para hablar de este tema, pues no. Yo me confundí, te lo juro que pensé que era Ana Gabriel ecuatoriana que teníamos aquí. Puede que a ver, un pedacito de Selena, una música que de Selena. De Selena. Pero otra que no sea la que cantó. A ver. Que otra que no sea la misma. ¿Corrió cuál? Cualquiera que sea. Yo sé que tienes un nuevo amor. Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error corta beta, es cosa tú. De ayer. Corta beta. ¡Un aplauso! ¡Un sueño! ¡Yo me quedo muda! ¿Viste? Hermano, yo no quiero esto es a capela y en vivo no hay nadie igual. Obvio, como muy pocas como dicen por ahí. Domina el micrófono. ¿Cómo la pueden seguir en las redes sociales? Yo también canto, Eugenio. ¿Cómo me encuentran en mis redes sociales? Pues a ver, como Natalia Paredes en Facebook o Natalia Pesante en ¿cómo es? En Instagram, sí, como Natalia Paredes 43 también. Y me pueden contactar al 099-19-43414. Volviendo a repetir, 099-19-43414. Yo también canto. Brini también canta. A ver, mijita, ve. A ver, yo quiero cantar. Pero a capela. Los pollitos dicen, mío. Te cortó la transmisión. Póngame la pregunta. El relámpago también hubo por ahí. Vamos con la pregunta. Lea la pregunta, por favor. A ver, dice... ¿Qué último mensaje le dejarás a toda la comunidad este año? Así que chicos, mensajen. Así es. Muchas gracias, Ana Gabriel. Ay, señor La Voz. Natalia Paredes. Natalia Paredes. Un sueño. Veo que en los comentarios hay harta gente que está revolucionando las redes, comentando, mandando saludos, de verdad. Todos no los podemos leer, a todos los que le han dado like, no los podemos quizás ver en el momento, pero de verdad un abrazo y una gratitud eterna para todos ustedes, los que están aquí en Ecuador y nuestros amigos que nos ven en el extranjero. Millón gracias. Siempre vivirán en el corazón de las Puertas del Punto. Gracias a Natalia Paredes que se va a ir orina camerino a prepararse porque se viene un temazo que nos va a venir a cantar. Y algo que les viene a sorprender, Eugene. ¿Qué más? Así es. Manda el corte comercial, amiga, y volvemos con otro invitado. A ver. Así es. En Noche de Clausura. Corte comercial y volvemos. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word? I said, oh my God, I see you walking by. Take my hand.
Y ya estamos de regreso con más de nuestro programa. Antes de mostrar a nuestro invitado, quiero agradecer a Luis Armijo, quien está viendo el programa y quien fundó Las Fuertes del Punto en aquella época, y nosotros patentamos esa franquicia. Un beso a la distancia y gracias por ser ahora fiel televidente de Las Fuertes del Punto. Y espérate, gracias también a nuestros auspiciantes, a los que nos están acompañando esta noche, de Robert Peluquerías, a Heather de la peluquería Hebras, también a nada más y nada menos que JG Sublimación y Estampado, que también va a estar con nosotros. Y a Freaky Store también. Freaky Store, tienda de novedades y más. Gracias, y también a, los, a mi amiga, la de los pantalones, Chantal Chan, la pañales. Arianita. Arianita, sí. Ahora sí vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro invitado de esta noche. Él es el mismísimo. Espérate, no lo digas, espérate. Esta noche también entro invitado de lujo, porque hemos tomado la molestia de invitarlos en la clausura del programa. Obvio. Pero no se podía quedar atrás este personaje, pues, que nos ha acompañado noche a noche en Las Puertas del Punto y hoy viene a darlo todo. ¡Adelante! Dilo a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Plastic Boy, bienvenido! Yo también quiero, yo también. Y yo, ¿viste? Y yo, mi amor, y más. Y tú, qué lindo canta esa niña. Yo también quiero, ya que estoy sueño. Aquí en el programa, yo también quiero. A ver, mira. Por favor, siempre soñé con hacer esto. A ver. ¿Qué soñaste? ¿Cómo? No puedo creerlo, es en serio. Nada, que también está con nostalgia igual que yo. Ay, pobrecito. Yo lo sigo desde la primera temporada, bueno, desde el primer capítulo hasta hoy que ya se despiden. Estoy súper contento, con sentimientos encontrados. Ver ahí la alfombra roja, los invitados que están llegando, está el buffet, yo feliz y contento. Gracias por la invitación, Eugenio. Gracias a ti, Plastic. Los quiero mucho. Y hoy quemamos el viejo, te cuento. Así. Hoy la quemamos a la mismísima. Vamos a quemar todos esos males que nos dejó el 2020. Esa maldad que nos desearon. Hoy esas velas baratas. Esas velas baratas ya están. Se van esta noche. Un mensaje para la comunidad Plastic este año que ya se acaba. Como dicen, anda, nada que decir. No, mentira, harto cariño de mi parte. Yo siempre los voy a seguir a ustedes. Soy fan número uno. Siempre comparto sus transmisiones. Siento que ya se acaba el año con esto. Nos está esperando un nuevo año a darle durísimo. Y nada, pues los mejores augurios para todo lo que se viene. Se los quiere de verdad. ¡Wow! El showman del Ecuador, Plastic. Un saludo que quieras dar, Plastic. Nada, que hoy día viene sin gota de maquillaje. Mira, aquí estoy. Un sueño. Hecho realidad. Digamos la frase. Hagamos eco. Hagamos voz. Ya no más maquillaje en el Ecuador. ¿Viste? Claro, como nosotros. La lluvia no te. Oye, las cejas. Yo siempre quería hacer una pregunta a Plastic, pero me la deja. Plastic, ¿ese corazón tiene dueña o dueño? ¿Sí o no? No, mi corazoncito es de caucho. Tengo 2 años soltero y es lo mejor que me ha podido estar pasando, ¿sabes? Estoy pasando una etapa súper buena ahora con esta transición de Plastic Dananda. Es así como que me perdí de mucho, pero dicen que todo es perfecto en su tiempo. Y si este es mi momento para hacerlo, pues es mi tiempo, es mi momento. Y estoy gustoso, dichoso de estar donde estoy. Feliz. Mira tú, un sueño hecho realidad. Póngame la pregunta para que Plastic la lea, por favor, señor productor. A ver, vamos a ver la pregunta. ¿Qué último mensaje le dejas a toda la comunidad este año? Bueno, de mi parte, chicos, que hagamos el bien sin mirar a quién, no dañemos, no seamos odiadores como lo dije la otra vez. Como lo dijo el señor que estaba aquí antes, que nada, pues si nos hacemos pedazos entre nosotros, ¿a dónde vamos a llegar? Se está abriendo este espacio LGBT, es para sacar cosas buenas, para divertirnos. Me encanta Britney porque es jocosa, Eugenio es súper profesional, o sea, tienen un buen, una buena dupla, tienen un muy buen programa, entonces sacarle provecho, no destruirse. Bueno, a mí me han dicho de todo menos bonito, pero yo estoy acostumbrado y nada, pues yo feliz aquí haciéndoles barras. Plati Giomayra Villegas quiere que le mandes un saludo. Yomayrita, besitos de plástico para ti. Nada, pues se los quiere a todititititos, hasta los que han hablado pestes de mí, no importa. Igual. Ñaño, yo te digo una cosa, si nosotros nos ponemos con las malas vibras, con la gente que nos odia o que habla mal de nosotros, ¿qué vamos a sacar? Hay que ser positivos en la vida para poder llegar al éxito, porque el éxito es donde los que hablan de nosotros se atacan. ¿Sí o no, Eugene? Belleza. Así es, Britney, te me robaste las palabras. Ahora sí, mándeme nuevamente la cápsula, señor productor. Oh my God.
Un sueño. Esta noche, en la gran final de las Fuertes del Punto, la Loba arremete en contra de los cacheros y manda un mensaje contundente a Chantal Sainz. Además, tendremos el capítulo final del antes y el después de algunas chicas trans. Descubre cómo lucían cuando eran unos hombres. Entérate, Leonardo DiCaprio ecuatoriano fue regresado desde el aeropuerto de Chile a Ecuador. Y esta noche estaremos celebrando la Navidad con algunos personajes mediáticos de la comunidad. Ya estamos de regreso, compañera, con la Fuerte del Punto, capítulo final. Ahora tenemos aquí a un ícono de la comunidad LGBTI. Una leyenda viviente. Nada más y nada menos que la mismísima Pamela Anderson, ecuatoriana criolla. Bienvenida, Pamelita. ¡Guapa! Un sueño. ¡Un sueño! Porque aquí hay presupuesto para traer a tus invitados de lujo. Ay. Hola, ¿qué tal, amigos? Un gusto, gracias por la invitación nuevamente. Y pues feliz aquí despidiendo esta temporada con todos ustedes. Mira, ¿qué tal le ha parecido el programa durante todos estos capítulos? Ay, me ha parecido espectacular, súper chévere, divertido y muy entretenido. Oye, pero ya ha venido la Pame guapísima y con ese zafiro en medio de la frente. ¿Qué te crees? Adivina, tipo ñaña. Ella es europea. Tipo la veneno, mi amor. La veneno ecuatoriana. ¿Cómo es que es la veneno? Me siento orgullosa de pues ser transexual. Soy un transexual. Oh, transexual. Keine le tiene una pregunta. ¿Cómo? Dice por ahí, le llegaron los rumores de que usted ahora ya tiene, nuevamente volvió con sus dos amores, dice. ¿Cuáles son? Claro que sí, estoy con mis dos amores nuevamente, con Plastic y con Leonardo, que está de regreso. Pero lo que ella dice que cuál es el verdadero hombre, dice por ahí. Ay, pues es que yo como lo decía, que estoy confundida, que yo quiero los dos, porque los dos tienen, no sé, o sea, los dos tienen algo de especial para mí. Igual los dos llenan mis requisitos. Ajá. Uy, llena su requisito, está excelente esta niña. Y Plasti ahorita que está más poderosa que nunca porque se ha hecho cirugía en todas partes y está por así de temer. Pero Plasti sigue siendo su esposo. O su hermana. ¿Qué mismo que hacen ahí? Eso ya veo un lesbianismo. Así cuando se presenta, así. A ver, que venga y se den un beso. Es como mi hermana gemela. ¿Será que le hacemos dar un beso en vivo? Por supuesto. A ver, que venga Nanda. Ay, perdón, Plasti. Beso queremos. Hágale Zoom, por favor. Hágale Zoom, por favor, Zoom. A ver, un Zoom. A ver, no, pues A ver. Ahí, mire, mirando la cámara. A ver, un Zoom. Tres, dos, uno, mira. ¡Un sueño! Porque muy pocas. El beso más plástico, perdón, más hermoso que vi. Porque por ahí me dijeron que 10 años natural. Después y usted sigue metida en el papel, tía. ¿Qué quiere decir verdad? Con eso? No, igual es que son mis dos amores, porque mira que ya tenemos casi 10 años. Claro. Y continuamos todavía, bueno, por lo menos sea amor, amistad, sea todo lo que sea. Siguen juntos. Ahí está incluido el amor. Pamelita, ¿qué se siente cuando ser...? Cuando le dijeron que no iban a seguir, pues mira, todavía seguimos juntos los tres. ¿Qué se siente ser una diva trans? Pues, una diva, no me considero una diva, pero la gente, bueno, me reconoce y saben que siempre, no de ahora, sino de muchos años atrás, pues desde que viví en Europa, la gente me quiso porque yo nunca he cambiado, siempre he sido siendo la misma. ¿Considera que Nanda es la verdadera diva trans y va a destronar su trono? ¿O la nueva diva trans? No, Nanda es solamente, es una artista, por el momento, nada más. Por ahí no, ninguna rival ni nada que ver. Yo no lo veo así con Plastic, claro, con Nanda. ¿Qué pasó con Leonardo que no pudo viajar al extranjero? Para usted mejor porque así lo tiene más. Más controladito, frente a frente. Ah, eso sí, duermo con los dos, riquísimo. ¿Cómo mira. Es eso? Ay, es que yo estoy... ¿Cómo es yo el estoy necesitada de mucho amor y ya con los dos, pues con Plasti solamente la ¿cómo mitad. Es el quejido, ¿cómo es el quejido? ¿Cómo es el quejido, ¿cómo tía? Claro. Uy. Uy. ¿Y cuando van a un sueño. Esto es realidad. Pues la Pamela se pasa. Es que con los dos es así. Es tremenda esta muñeca, pero de verdad, ¿qué mensaje le darías al público en este cierre de año? Este año malísimo, pero ¿qué mensaje le darías tú? Bueno, el mensaje que yo les daría a todos mis amigos, a todo el mundo, a toda la comunidad, pues
que sigamos siempre unidas, que dejemos la envidia, el complejo, que tengamos más hermandad entre todos. Ante todo, como tiene que obvio, ser. Obvio, todos somos iguales, todas. Y estarás con nosotros todos también en la segunda temporada, Pam. Todas vivimos la misma etapa, todas pasamos por lo mismo. Así es. Unas son creídas, pero con el tiempo se van a dar cuenta que por gusto fueron así, que tienen que ser humildes y sencillas y te va a ir mejor en la vida. Así. ¿Y qué hay, de cierto de que le ha tocado convivir con muchas chicas que ha ayudado y hoy en día han sido unas mal agradecidas? No. Te cuento una cosa, que sí he ayudado a muchas chicas, pero bueno, pues cada quien vive su vida ahora, pues, y ya. ¿Qué más se puede hacer? No, de verdad. Póngame la pregunta para el público. Para que la lea. Esta noche. La pregunta. A ver, vamos a ver. Pero sí, si alcanza a leer. Zoom, por favor. Oye, qué peladita. ¿Qué último mensaje le dejas a toda la comunidad este año? Que no lo hagan a pelo, chicas, cuídense, por favor. Nada, que el hombre te dice que te ama, que él te cuida, es mentira. Él se lo dice a todas. Mucho cuidado. Y recuerden, hagamos eco. Dile no a peluche. Obvio, a peluche no. Ahora sí, vámonos a un corte comercial. Gracias, Pamelita. Más adelante la vamos a tener porque va. Se quema el viejo esta noche. Se quema el bebé, que muchas por ahí lo tienen. ¡Ya volvemos! La mate bebé. Aunque digan que acabó.
tiene que ser. Y esto dice, vamos, escúchelo. Cuidado, no intentes quererte conquistar. Macumba, macumba, tú no lo atraparás. Eso. Vamos a ver esa alegría del público también por allá. Muchísimas gracias y un saludo para toda esa gente que nos conoce, esa gente que está conectada esta noche. Muchísimas gracias por su apoyo. Y esto dice, ella es bella, ella es una estrella, y que a los hombres siempre los desvela. Ha puesto su mirada en el hombre que amo, y nada le detendrá por atraparlo. Escúchalo. Macumba, macumba, tú no lo atraparás. El amor es más fuerte que tu talismán. Macumba, macumba, esta vez no valdrá. Como yo te he visto, eres de mamá. Macumba. Eso. Y seguimos disfrutando. ¿Cómo es? Macumba, macumba, tú no lo atraparás. El amor es más fuerte que tu talismán. Macumba, macumba, esta vez no valdrá. Como yo te he visto, eres de mamá. Macumba. Como tiene que ser y como se debe, rico y sabroso, con Natalia, la voz romántica del sur. Y se viene el desamor, ¿eh? Escúchalo. El amor es un viento que viene y que va, se muere y al momento vuelve a resucitar. Y si se va, que se vaya. Así cantémoselo. ¡Ey! Ya estamos acá en exteriores de la casa de Home Edition con los personajes del año. Mira, Britney. Así es, estamos acompañados de nada más y nada menos que Di Robert Peluquerías, Plastic Boy, el showman del Ecuador, la legendaria y guapísima Pamela Anderson, ecuatoriana, y ya baja la artista que tenemos invitada esta noche, y nuestro productor de piso, Carlos Luis Villamarín. Y gracias a la casa de Home Edition por permitir que esta noche Las Puertas del Punto la rompa, porque Home Edition es lo mejor en producción, ¿verdad, Eugene? Y el canal del pueblo, así como Las Puertas del Punto, déjame decirte, Britney. ¿Cómo acá tiene ya que ser? Ya vienen nuestros invitados. Y también nuestro jefe de piso. Así es, vengan, chicos, rapidito. Porque esta noche quemamos el viejo, chicos. ¿Será que lo quemamos? Por supuesto. Antes de quemarlo, para que se vaya ese mal bajo. Peguemos a todos. A ver, ¿cómo le pegaría? ¡Uy, qué mano! Me da pena. Uy, tú piensas que es la niurca. Uy, el taco, tía. Ay, a ver, vamos, Di Robert, nuestro auspiciante. Ahí va. ¡Uy! ¡Oye, Di Robert! ¡Cálmate, que no es peluquería! ¡Se deshizo el muñeco! Así, vamos a quemarlo. Vamos a quemarlo. A ver, era plástico. Cuidado, plástico, que tú eres de caucho. ¡Feliz año, tía! ¡Feliz año! Un feliz año a todo el Ecuador. ¡Ay! ¡Pero si me prendes! ¡Gracias, plástico! La fuerte es el punto. Ahí está, se va. ¡Feliz año! Vengan, chicos, acá en medio. Pónganse en medio, que ustedes son... Ahí están, despidiendo este año como tiene que ser, el programa del pueblo, Las Puertas del Punto. Señor La Voz, un mensaje, palabrita, unas palabritas, a ver.
Así es, así es. Eugenio, ya sabes, nos esperamos el próximo año, la próxima temporada de Las Fuertes del Punto. Y la gente pide que no se demoren mucho en empezar la nueva temporada. Así es, porque no vamos a demorar mucho en Las Fuertes del Punto, muy pronto la nueva temporada. Las camaretas. Cuidado, lo tiran a plástico. Están prohibidas. Gracias. ¿Qué dice el pueblo, señor? Productor? Sí, bueno, Yomara Villegas dice, feliz año, sigan, apreciado, falté yo. Y también dice, ese año las patas de fideo como se los dobla. ¡Uy! ¿Qué pasó, Fresita? Quítate ese esponjillo que tienes atrás. Mentira. No, la queremos a Fresita. Ahí se está quemando todo el mal bajo. Uy, se está yendo. Unas últimas palabras, Pamelita. Un feliz año a todas las personas bellas de Punto Fuerte, a todas mis amigas que viven en Europa, en Chile, en todas partes, en todo el mundo. Feliz año, chicas. Que este año será mucho mejor para todas nosotras. Por favor, no digan 2021 sorprenden. Esperemos que llegue nomás, por favor. Gracias por la sintonía. Ahora sí, chicos, nos vamos a la cena navideña, Britney. Vámonos a la cena navideña. Y con esto damos por culminar nuestra primera temporada de Las Fuertes del Punto. Gracias por la sintonía. Gracias, Carlos Villamarín. Gracias, Alan Sánchez, Raúl Roldán, a todas las personas que hicieron posible y también a nuestros oficiantes. Gracias. Nos veremos el próximo año con Las Fuertes del Punto recargadas. ¡Los queremos! ¡I love you!